Hi, good evening. Hi. How are you? Fine. Good. Fine. Okay. Fine. Okay, excellent. Okay, we still have 3 minutes, so we're going to wait to the others. But in the meantime, if you have questions about the topic that we studied yesterday, you can ask, okay? En lo que esperamos a los demás, si tienen preguntas de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Podemos preguntar. I'm not sure if everything that we studied is clear, or if you have any question, no sé si les quedó todo claro, si tienen alguna duda o pregunta. Quiero ver. So no. So there are no questions. Teacher, yes. Estaba escuchando las unos audios que había colocado en WhatsApp y veo la pregunta What does he do every day? No sé qué me puede decir al respecto de esa manera de preguntar, porque normalmente preguntamos What do you do cuando preguntamos sobre su profesión. Correcto. Tal vez la diferencia lo hará el everyday. Ok, yes. Ahí porque estoy hablando de todos los días. Pero sí, es algo que vamos a estar estudiando ahora, ¿verdad? Por eso es que les mandé ese documento, para que lo tuvieran ustedes ahí a la mano, ¿verdad? Y no fuera así que de sorpresa lo que vamos a ver. ¿Ok? Bien. Ajá. Ya ha llegado el momento, tal vez encuentre la manera de preguntar lo que quiero preguntar, porque no encuentro cómo hacerlo. Don't worry about it. Okay, don't worry about it. We are going to be studying that as well. O sea, sí, yo sé que ahorita quizás han de tener varias así dudas, preguntas, interrogantes, ¿verdad? De lo que vamos a estar estudiando. Y si ustedes se han dado cuenta, hasta el momento nosotros solo hemos estudiado un tipo de pregunta, ¿verdad? Que son las preguntas cerradas. Es decir, son aquellas en las que yo solamente necesito un sí o un no como respuesta y eso es todo, ¿verdad? Ahora bien, hay otro tipo de preguntas que no lo hemos estudiado aún, que son las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas son aquellas en las que yo necesito de más información para responder, que es el caso de la pregunta que está allí, ¿ok? Y es lo que vamos a ir viendo, si no me equivoco, ya la otra semana. ¿Ok? No, de acuerdo. Sí, pero ya más o menos le voy a ir explicando ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacer eso?
Y de igual manera, ¿verdad? Por si hay alguna duda, para que las hagan saber. ¿Ok? De acuerdo. Ok, so, aparte de eso, ¿hay otra pregunta o alguna duda? No. Ya están todos, me hace falta todavía gente. Let me see how many people do I have. Mm-hmm. 2, 4, 6. Me hacen falta más todavía. ¿Qué estará pasando? Okay, so for the ones that just joined the meeting, para los que se acaban de iniciar, ¿verdad? Para los que acaban de entrar a la reunión, estaba consultando aquí con sus compañeros, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos estado estudiando hasta el día de ahora. O si está todo claro. Todo bien. Ok. Ok, good. So, today's class is about daily routines. Eso es lo que vamos a estar hablando nosotros ahora, ¿verdad? De las rutinas diarias. So, if I ask, what is your daily routine? Si yo les pregunto que cuál es su rutina diaria, ¿cómo me responderían ustedes esa pregunta? ¿O qué es lo que ustedes hacen cada día? I get up, I take a shower, I brush my teeth. I am told about for my daily routine. Ajá. Tengo el micro. I drive to work. Okay. Every day. I get up at 6 p.m. I am. No, 6 o'clock. I am. ¿Así? Mm-hmm. ¿Por qué el I am? I am, perdón. Sí, pero ¿por qué? A.M. 6 a.m., 6 en punto de la mañana. A.M. Ajá, but my question is, ¿por qué el I am get up? Ah, oh, ya lo entendí. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. Vaya, si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo cómo vamos a formar las oraciones, ¿verdad? En presente simple. I remember that I told you, me acuerdo que les dije, que la forma o la manera en la que vamos a hacer las oraciones es la siguiente. Dijimos que necesitamos a subject, then we need the verb, in its base form, then what do we need? Complement. A complement. Okay. Esta es la manera en la que yo voy a ir haciendo oraciones afirmativas, ¿verdad? Primero necesito lo que es el sujeto, el verbo en su forma normal más el complemento. So, for example, veamos un ejemplo. I can say, I get up, siguiendo el ejemplo de la compañera, at 6 o'clock. Sorry, at 6 o'clock. Ok, si se dan cuenta, tengo primero sujeto, luego tengo lo que es el verbo, y el complemento. I can also say, I drink coffee in the morning. Ok. Tengo el siguiente ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, está el sujeto, verbo, más el complemento.
you take a shower, for example, every day. We go to work in the morning, for example. And they travel to San Salvador. Okay. Vaya, si se dan cuenta, tengo lo que es sujeto, luego tengo los verbos en su forma normal, más los complementos, ¿ok? Y otra cosa que nosotros habíamos hablado es que el verbo va a ir en su forma normal cuando estoy hablando de I, you, we, and they. ¿Qué pasa? Habíamos dicho si estoy hablando en tercera persona. Al verbo se le agrega S, E, S o I, E, S. Ok, correcto. Por ejemplo, I can say, Natalie drinks a lot of water. Ok, I can also say that Danny works. Where do you work, Danny? Iberplastic. At? How do you spell it? Can you spell it, please? B E R P R A. No. That's Iber P. P. Okay. L. I. I. No, 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 no. A. T. I. C. S. Like this? Yes. Ah, okay. So you can see here we have Danny's works at Iberplastic. Okay, I can say, I can also say, William studies English at night. Okay, bye. Works Iberplastic. William studies English. Okay, Roberto, veo que ha levantado la mano. Yes, I have a question. All the partners made your sentence with the word get up. What is the difference in get up and wake up? Wake up and get up. So, for example, I go to bed around midnight, for example, at 12 o'clock. I wake up at 6. But I stayed in bed and I can stay there probably thinking if I should get up or not, if I should go to work or not, but I can stay there probably 1 hour or 2 hours. Then I finally decide to get up because it's late and I have to go to work. Okay, wake up is despertarse. Yo puedo estar en la cama despierta 2 horas, 3 horas pensando si voy a trabajar o no, si de verdad necesito ir a trabajar o no, si me quedo en la casa, etc. Pero get up, y ahí es la acción de levantarse, ponerse en pie. Ok, cuando vengo a ver la hora, falta media hora para entrar, ¿verdad? Entonces ni modo, me toca, ¿qué? Levantar. So I get up. Wake up, I just open my eyes and I start thinking. And get up, I stand up. Okay, that's the difference. Okay, thank you. You're welcome. Okay, any other question? No?
¿Alguna otra pregunta? Vaya, entonces habíamos dicho que esta es la manera en la que nosotros vamos a hacer oraciones afirmativas. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? Eso lo vimos el día de ayer. ¿Cómo vamos a hacer con las oraciones negativas entonces? Do you remember? So, let me see. I'm going to choose one of you. Voy a escoger a uno de ustedes entonces, que lo veo algo así como que calladitos. Let me see. Sí, yo creo que a mí no me escucha, ¿verdad, teacher? ¿A quién? Who said that? ¿Quién dijo eso? A mí. Ya vi. William. Yo. Hi. Uh-huh. William. Es que con los audífonos no me escucha, me ha tocado quitárselo. Ah, ok. Ve, ¿cómo vamos teacher, a hacer las oraciones negativas? Primero el sujeto. Ok, so we have first of all the subject. Ajá. La negación que sería. Oh. Ajá. Don't and doesn't. Ok. Más el verbo y el más el complemento, ¿no? Ok, complemento más el signo. Okay. Ah, okay. Estamos hablando de las preguntas negativas. Ah, no, sorry. Excellent. Sí, así es como iría entonces las oraciones negativas, ¿verdad? Primero tengo lo que es sujeto, luego tengo el auxiliar negativo, que es el don't o el doesn't, el verbo en su forma normal, más el complemento. ¿Ok? Así dijimos ayer, ¿verdad? Sí. Ok, so, can you give me an example of a negative sentence? ¿Me pueden dar un ejemplo de una oración negativa entonces? ¿Se pueden las de ayer? Ok, veamos. You said they don't. Charge, creo que sí se pronuncia. An like, office. Like Char, this? No, Miss H-A-R-E. Ah, okay. They don't share an office. Okay. Veamos quién más. Yo, Natalie. Okay, veamos Natalie y después el que haya hablado. Sorry, me levantan la manita porque bueno, así voy identificando quién es, ¿verdad? Ok, Natalie. Aquí está una oración que se hizo hace un momento, que es you take a shower every day. Ajá. Entonces yo voy a decir que you don't take a shower every day. Ok, excellent. You don't take a shower every day. Ok. Good. Veamos. Sandra. Yo ocuparía la primera oración también para ajá, formarla en negativa. Sería they don't ocupar they don't o, they don't it, upa, six, get up, six, four. Okay, thank you. They don't get up at 6 o'clock. Perfect. Let's see another example.
No. I don't drink coffee in the morning. I don't drink coffee. No me escucha, teacher. Yes, in the morning. Okay, I don't drink coffee in the morning. Yes. Una pregunta. En las oraciones que ha puesto de ejemplo, no se va por. En el caso que es el sujeto más el verbo, por ejemplo, I drink coffee, está escrito todo junto. Sí, se me desconfiguró. Okay. Sí, lo siento, ahí se me desconfiguró porque le había hecho así para que fueran viendo que primero iba sujeto, luego verbo y el complemento, pero a la hora de cambiar, ¿verdad? Se desconfiguró y ha quedado todo junto. Gracias. You're welcome. Any other question? O veamos otro ejemplo. Un ejemplo, Oscar. Okay, Oscar. We don't go to work in the morning. Okay, excellent, Oscar. And let's see the last example. They don't travel to San Salvador. Okay. Perfect. Vaya, si se dan cuenta, tenemos lo que son oraciones afirmativas y tenemos lo que son oraciones negativas usando lo que es el presente simple. Ahora bien, ¿cómo dijimos íbamos a hacer las preguntas? Primero, el verbo. Ajá. Luego, el sujeto. Ajá. Luego, el complemento y el signo de interrogación. Vaya. No, voy a primero la auxiliar. No. Primero la auxiliar, teacher. First auxiliar. Ah, ok. Primero necesito el auxiliar, ok. Ah, ok. And then? Plus more subject. Ok, subject. Plus verb. More. Ajá. Plus complement. Plus question. No, más verb, más verbo. Ajá. Más complemento. Más signo de pregunta. El question mark. Ok, tengo primero el auxiliar, me decía, luego el sujeto, luego el verbo. Recuerden que el verbo va a ir en su forma normal, en its base form. Luego el complemento y por último el signo de interrogación. Vaya, ya vamos a hablar de eso también. Veamos unos ejemplos. Can you tell me some examples using or making questions? Ejemplos haciendo preguntas. Do you like coffee? Ah, do you like coffee? Of course I do. I love it. Let's see, another one. Yo. Okay. For ejemplo, does she like soda? Okay, does she like soda? Another example. Do you speak English? Okay. Do you eat? Do you speak English? You said, do you eat? Do you eat what?
chicken. Okay. Chicken. Perfect. And the last one? Do you eat chicken? For example, does... Sorry? Take a shower. Okay, does he take a shower in the morning? Okay, excellent. So you can see that there we have those examples. Pueden ver que tenemos ahí lo que son esos ejemplos de preguntas usando lo que es el do o el does. No sé si eso está claro o si tienen alguna duda, pregunta. Clear. Okay. Okay, perfect. So if there are no questions, we can continue. Si no hay preguntas, entonces podemos continuar. Yes. La oración de, do you like coffee? Ajá. No se puede decir, do you like a coffee? No, porque el café es un sustantivo no contable. Que yo puedo convertirlo a contable si yo menciono lo que es una taza de café. ¿Ok? Do you like a cup of coffee? Ahí yo estoy haciendo lo contable. De lo contrario, do you like a coffee? Es como que me dijera, ¿quieres un café? Pero sería como quizás un granito o... Si es del instantáneo, ¿verdad? Como que si fuera un gramo, no sé. A veces hay unos cafés instantáneos que se notan como medio los... No sé cómo es que se... Grumos. Ajá, grumos. Los grumos. Thank you. Entonces, no puedo decir así, ¿verdad? A coffee, porque si no especifico bien. Sino que en ese caso sería, do you like a cup of coffee? Ahí sí, porque ya lo estoy haciendo contable. Es decir, una taza de café. ¿Ok? Ok, okay, gracias. You're welcome. Ok, any other question? No? Ok, Arvin, no. Are you here? No. ¿Está aquí Arvin? No. Hi. Ah, yes. Ah, ok. So, sí, es que estoy revisando la asistencia, doctor. Ok, then I have Walter. Walter. No se va a poder unir ahora a la llamada, teacher. Ah, ok. Berta, ok, I saw you there. Yeah. Xenia. No. Danis. Present. Ok. Elvis. Present. Thank you. Fátima Janet. Present. ¿Dónde está Fátima Janet? Morales. Ah, ok. Fátima, usted se ha estado uniendo, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, vaya, las disculpas del caso, porque yo solamente veo que dice Morales Orellana y me quedo pensando quién es. Sí, lo que pasa es que apenas me conecté desde el lunes, empecé la clase toda la semana pasada, ¿no? Entonces, y ayer tenía muy mal el internet. Ok, vaya, si gusta puede poner primero sus nombres, ¿verdad? Y después apellidos, porque sí, yo siempre paso lo que es lista. No, pueda que no los mencione así como estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Sino que yo rápido en un momento veo quiénes están, quiénes no. Y sí, okay. La disculpa del caso, ¿verdad? Tengo que corregir entonces mi listado. Porque yo pensé que era otra compañera. Ok. Ok. Thank you. Entonces sí está. Fernando, ahí está. Estamos. Ok. Natalie. Karen. Luis Armando. Hola, aquí estoy. Ok, thank you. María Concepción. María del Carmen. Yo creo que la vi por hola. Ahí. Hola. Ah, ok. Oscar.
Is present. Okay, Roberto Carlos. Present. Okay, Sandra Elizabeth. Present. Verónica Milexa. William. Present, teacher. And Yaritza. Present. Okay, thank you. Bueno, entonces tengo que corregir ahí, ¿verdad? Mi listado. Sorry about that. Okay, so we are going to continue. And I just have a question. How many of you were able to listen to the audio that I sent? How many of you were able to look at the document? ¿Cuántos pudieron ver el documento o estuvieron escuchando el audio? All of you? Yes. Documento sí, pero el audio no. Ay. Ah, ¿qué pasó con el audio? No lo pudo reproducir. Sí, pero no, no, o sea, no tuve tiempo realmente. Sí lo recibí, lo pude descargar y escuché que eran audios, pero no lo pude escuchar, poner atención. Ah, ok. So, don't worry about it. ¿Los demás sí recibieron información? Yo lo pude recibir, pero no pude abrir ninguno. Ok. Yo igual, pero no pude verlos ni pude escuchar los audios porque sí tuve bastante trabajo ahora. Y cuando vine, vine a responder las respuestas de la plataforma de los 3 días hasta el día de ahora, porque si no me iba a atrasar más. Entonces, por esa razón no pude ver lo que nos envió en WhatsApp. Ah, ok. So, don't worry about it. Sí, generalmente cuando son cosas así, ¿verdad? Yo les voy a estar enviando la, digamos así, los documentos en PDF y audio, ¿verdad? Para que vayan practicando. Me decían a veces algunos que necesitan vocabulario y pues qué mejor manera de hacer eso. Ok, Oscar, veo que le van a dar una manita. You're welcome. Se escucha mucha bulla. Sí, ya voy a ver quién es el que tiene ahí para silenciarlos. Ok, Roberto, veo que ha levantado la mano. Sí, ¿cuál documento? Yo no recibí ninguna información. ¿Está en el grupo de WhatsApp? No. Vaya, en el correo que se le han enviado los detalles del curso, está un enlace que es para unirse a los grupos o al grupo de WhatsApp. Ya se lo voy a compartir. Déjenme ver si lo tengo disponible. Ok, so, for example. Vaya, les enviaron un correo, ¿verdad? Algo así. El de ustedes probablemente sea distinto. En el cual viene lo que es el grupo de WhatsApp. Solamente le tienen que dar clic ahí, ¿verdad? Para unirse. Está la lista de reproducción de YouTube, es decir, ahí pueden revisar todos los videos de las clases que se van impartiendo todos los días. Acá están las tutorías, recuerden que hoy tenemos tutoría, ya mencionamos quiénes son las personas que van el día de ahora. Y después tengo lo que es el meeting ID siempre de lo que es la tutoría, ¿verdad? Entonces sí, en el correo que le han enviado tiene que estar el enlace para que se una al grupo de WhatsApp. Ok. Ok. Si en dado caso tiene algún problema. Teacher, y el enlace para la tutoría. Ajá. El enlace para la tutoría lo va a mandar más noche. Ahorita se los envío, porque si no, después se me va a olvidar. Bueno. Ok, y recuerden que ahí se les decía quiénes son, ¿verdad? Igual, estaba viendo que se les mandó esa información al... En el chat está. Sí, correcto. Vaya, les acabo de enviar entonces el enlace para lo que es las tutorías de hoy. ¿Ok? Gracias. Okay. You're welcome. Y la tutoría... básicamente para hacer preguntas nosotros a usted. Así es. Sí, o sea, si ustedes tienen dudas de algún contenido que se haya estudiado o inclusive todavía tengan dudas del curso,
ahí mismo las pueden hacer. Solamente recuerden que son 10 minutos por persona, ¿ok? Ok. Gracias. Okay. Y lo otro que decíamos, en dado caso, alguien de ustedes quiere cambiar turno o alguien esté interesado, ¿verdad? Le pueden decir, por ejemplo, a Oscar, Oscar, yo quiero tener la tutoría hoy, pues cambiemos, por ejemplo, ¿verdad? Paso yo este miércoles y usted pasa al siguiente, o cuando a mí me toque. Entonces, Oscar decide si ceder su puesto o no, ¿verdad? Ahí es opcional, no es así que lo estamos obligando o lo estamos sacando, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Teacher, una pregunta. Ajá. ¿No sería posible que, digamos, la tutoría fuera día viernes? ¿Día viernes? Ajá. Por el hecho de que, pues sí, usted sabe que hay algunos que nos toca madrugar y quedarnos. Bueno, a mí me toca las 10 y 20 ahora. Ajá. Pero no sé, el sábado hay algunos que no trabajamos, yo soy uno. Entonces, como más posible levantarse tarde el sábado. Pero no sé, es una sugerencia. Vaya, tengo que hablar de eso, ¿verdad? Porque sí, yo creo que todos los grupos vamos con tutorías hoy, miércoles. Entonces sería de hablar eso, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos dice. Ok. Ok, gracias. A usted. So, if there are no more questions, we're going to continue. Si no hay más preguntas, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. So, if we start talking about daily routines, what can you tell me that are the things that you do every day? ¿Cuáles son las cosas que ustedes hacen todos los días que están dentro de su rutina diaria? Take a shower. Ajá. Breakfast. Clean the apartment. Get up. In the house. Get up. Work. Teacher, perdón. Tengo una pregunta. Ok, Natalie, veamos cuál es su pregunta. Tengo una pregunta respecto a have a breakfast o take a breakfast. Va, ya vamos. Las dos maneras de decir son correctas. So, for example, if you are looking at the material that I sent you, si están viendo el material que les mandé, yo ahí les he puesto dos opciones. Por ejemplo, eat breakfast or have breakfast. Okay. Mm-hmm. Eat lunch or have lunch. Eat dinner or have dinner. Esas son las formas que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que es desayunar, almorzar o cenar, ¿ok? Sí, por eso me nació la duda, porque digo take a dinner, take a breakfast, o así, ¿verdad? Entonces, ajá, como vi ahí have a take, no sabía si era diferente. Pero bueno, todo es correcto, ¿verdad? Así como está ahí. Vaya, en el caso de que digamos usted diga, I eat breakfast, está correcto. O I have breakfast, también está correcto. Con take, let me just take a look to that information, okay? Déjame solamente verificar. Because it is most commonly used, eat breakfast or have breakfast. Es más común usar lo que es el eat o el have, okay? Esas son las expresiones más comunes que nosotros tenemos. Sí. Okay. Okay. Entonces I tell you about my daily routine. O routine, no sé cómo se pronuncia. Routine. Thank you. Routine. I wake up at 6 o'clock. But I get out to bed at 6:30 o'clock. I take the shower at 6:30 o'clock. No sería o'clock, ¿verdad? 6:30. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces I take the shower after I eat my breakfast.
After I go to work in my car. Okay, thank you, Natalie. So she was describing basically her routine. Ella nos estaba explicando lo que es su rutina diaria, ¿verdad? Pero también vamos a ver la información que les estuve compartiendo, ¿verdad? El día de hoy. So, for example, you can see that here we have everyday activities. Tenemos las actividades diarias, ¿verdad? Wait. So, number one, let's see if you remember. What is number one? Wake up. Wake up or get up? Get up. Get up. Get up. Okay. Get up. Then we have number two, that is? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Excellent. Number three. Brush my teeth. Okay, brush my brush, teeth. Brush my teeth. Teeth. Okay, number four. Shave. Okay, shave. Number five. Get dressed. Number six. Wash my face. Okay, seven. Put on makeup. Number eight. Brush my hair. Number nine. Porque tiene un asterisco en my, teacher. Porque ahí estamos usando adjetivos posesivos. So I can say I brush my hair, or I can say I brush my son's hair, or he brushes his hair, okay? O sea, ahí viene el asterisco porque yo puedo utilizar cualquier adjetivo posesivo. Okay, ¿y cuál sería la diferencia entre la 8 y la 9? El brush. Entre brush y comb. Sí, el brush es cepillarse el cabello, ¿verdad? Están los cepillos especiales para eso, ¿verdad? Y el comb es peinarse. Okay. Esa es la diferencia. En la número 8 yo utilizo lo que es un cepillo, ¿verdad? Yo me puedo cepillar el cabello y o me lo puedo peinar, ¿verdad? Que generalmente lo que yo hago es peinarlo. I comb my hair. And I think that all of us do it. Yo creo que todos lo hacemos. Sería raro o poco usual que alguien se lo cepille, ¿verdad? Sí. Yeah. Gracias. Okay. Then we have number 10. What is it? Make the bed. ¿Qué significa? Vaya, si yo lo traduzco literalmente es como que les dijera hacer la cama, ¿verdad? Hacer la cama. Pero estamos hablando de ordenar. Tender. Ordenar o de tender la cama. Okay, excellent. Ah, okay. Then we have. Hay alguien abajo de la. No, aquí estamos hablando de hacer la cama o de, bueno, de ordenar la cama o de tender la cama. Okay. Then we have 11. Get undressed. Okay, get undressed. Then we have 12. Take a bath. Take a bath. Y en 13. Este caso, ¿cuál sería la diferencia entre take a shower? By el shower es el que hacemos toda la mañana, todos en la mañana, de bañarnos bien, que con shampoo, que jabón, que un aseo más meticuloso, por decirlo así. Uh-huh. El take a bath ya es más que todo así como para relajarnos después de una jornada de trabajo, podemos decirlo, y pueda que sea solo el cuerpo o el cabello yo no me lo quiera lavar, ¿verdad? Sino que es el siguiente día. Ahí viene siendo la diferencia, ¿verdad? Okay. Okay. So then we have 13. What is it? Go to bed. Okay. Go to bed. 14. Sleep. Okay. 15. Make breakfast. Okay, make breakfast. 16. Breakfast. Make lunch. Okay. 17. Make dinner. Okay. 18. Eat healthy breakfast.
Okay, eat breakfast or have breakfast? Oh, 19. Eat lunch or have lunch. Eat lunch or have lunch. And 20. Eat dinner. Okay, eat dinner or have dinner. Okay, excellent. Vaya. Solamente vamos a trabajar con las primeras 20. If you can see, we only have 20. So, if we start talking about our daily routines or our everyday activities, si comenzamos a hablar de nuestra rutina diaria o las actividades que hacemos todos los días, probablemente me digan, teacher, todas las que están ahí son las que hago, ¿verdad? However, there might be some that are not included. So, if I ask, what are your responsibilities at work? ¿Cuáles son sus responsabilidades en el trabajo? ¿Qué es lo que ustedes hacen en su trabajo? So, in my case, I can tell you that I teach a class. I prepare I prepare quizzes or exams for my students. Preparo lo que son los exámenes o los quizzes para mis estudiantes. I prepare activities. What else? I talk with my coworkers. Hablo con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? O sea, son varias cosas las que yo hago dentro de la institución. But how about you? Si comenzamos a hablar de ustedes, ¿qué son las cosas que ustedes hacen en su trabajo diariamente? Algo que sea así como una rutina. For example. ¿En español o en inglés? ¿Cómo se dice reunión? Reunión. Ah, how do you say reunión? So, for example, I remember that I used to have meetings. Meeting. Yeah, have meeting or have meetings. ¿Qué significa? ¿Tu plan? Tener reuniones, ¿verdad? Okay. O asistir a reuniones, attend a meeting. Asistir a una reunión. O si van a varias, ¿verdad? Attend meetings. Okay. Quitaría lo que es el A y agregaría el en reunión. Sí. Ok. ¿Tu plan? Sorry. ¿Tu plan? Ok. Plan. En el manejo de la zona de recarga hídrica. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos, teacher? Sorry, you said plan o recargar. ¿Cómo fue la cosa? Plan de manejo. Ajá. De zona de recarga hídrica. Ah, so it would be a management. Yeah, management, sorry. ¿Manejo de qué? Plan de manejo de zona de recarga hídrica. Okay, de recarga. Let me just work on it. But besides that, además de eso, ¿qué más hace? Negotiate. What else? What else do you do? Report. Ah, okay. Report. So you make reports. Management plant of water recharge. Okay. Recharge. Okay. So you said make reports. What else? Check in. What do you check in? Facturar. Okay. Check bills. Okay. Check bills. Bills. Uh-huh. Thank you. Recibos. O facturas, yes. Okay, Natalie. Bills. Yo quiero ver si puedo hablar algo.
I have to work. On the morning, I teach, I prepare a class or impartir clases. I teach about physiology. And I attend a meeting. Okay. On late, I attend a patient. I make surgery. I apply vaccines, oh, no sé cómo pronunciar. Vacunas. Ajá, aplico vacunas. Okay. Eso. Excellent. So those are some of your responsibilities, right? Yes. Okay, perfect. Vaya, si se dan cuenta, o sea, aparte de lo que nosotros hacemos en el diario vivir, ¿verdad? Que es de levantarnos temprano, bañarnos, cepillarnos, desayunar, etcétera. En el trabajo hay ciertas cosas que nosotros hacemos, así como una rutina diaria. Vaya, decían, tener reuniones o asistir a reuniones, hacer planes de recarga hidroeléctrica, me decían, hacer reportes, revisar facturas, dar clases. Probablemente algunos de ustedes tengan responsabilidades completamente distintas. Y es algo en lo que vamos a ir trabajando el día de ahora, ¿verdad? Okay. Okay. Pero sí, me interesaba a mí que viéramos lo primero, que son las actividades diarias o de cada día, ¿verdad? Para luego ir incursionando en lo que es el trabajo. Okay, so do you have any questions? No? No, it's clear. Okay, excellent. So you can see that we have studied only the first part of the material that I sent you. Hemos visto más que todo solo la primera parte del material que les envié. So now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Okay. Do all of you have your student's book? ¿Todos tienen lo que es su manual? Yes? Yes. Okay. Yes. So I'm going to share what we are going to do. Les voy a compartir qué es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? And we are going to be working in breakout rooms. Vamos a trabajar en los breakout rooms. Si en dado caso ustedes me dicen, teacher, yo no quiero trabajar en breakout rooms, pues vamos a ver qué más podemos hacer. O sea, no es así que obligatorio, ¿verdad? But we can make a different way so you can learn. So, for example, I'm on page, let me see which page it is. Ya les digo en qué página estamos. Page 19, okay? So here we are describing job positions and the activities 26. That you perform every day at work, okay? So it says number two, right? That listen to your teacher, read the following job positions, then match them with the activities that they perform. So we have a bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. So what we need to do is to match each of these job positions with the activities that I have listed here from 1 to 6. Tengo 6 actividades, ¿verdad? Y tengo estas posiciones de trabajo. So for example, keep track of the financial accounts of companies. ¿Quién es el que mantiene en récord las cuentas financieras de la compañía? Is it the bookkeeper, the financial analyst, the human resource specialist, the digital marketing manager? Financial analyst. The financial. Are you sure? ¿Están seguros que es el analista financiero? Bookkeeper. No, 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 no.
No. B. Two is B. 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 Two. Mm-hmm. O sea, la B sería en la dos. El número dos. Ok, vaya, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No le voy a dar respuesta ahorita hasta que hayamos trabajado, ¿ok? Yeah. So, sorry, lo voy a dejar ahí a discusión, ¿ok? Then, what you are going to do is to work on this part, number three, that is in context. So, you're going to choose four job positions from the previous exercise, and you're going to write the person's name on that position. Okay, then you are going to write other tasks that they do. Okay, acá lo que vamos a hacer es escoger cuatro posiciones de las que vimos anteriormente en el ejercicio número 2 y van a escribir el nombre de la persona en esa, en ese puesto. Por ejemplo, digamos, si yo estoy hablando de un contador, entre ustedes, ¿quién es un contador? O si ustedes, entre el grupo no hay ningún contador, ustedes pueden decir, ah, el contador en mi empresa o en la compañía es fulano de tal, y pueden escribir ahí su nombre, ¿verdad? ¿Y cuáles son otras de las actividades que esta persona hace? Is that clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Mm-hmm. Yes? Yes, thank you. Yes. Do you have questions? No question. No questions? Okay, so we are going to begin. Let me see. Okay. Okay, so it's going to be four of you working together. Vamos a estar en grupos de cuatro, ¿verdad? Ya saben, media vez le deben crear. Ustedes tienen que aceptar ahí la invitación para unirse a la sala de grupos pequeños, ¿okay? Y ya voy a pasar a revisar qué es lo que están haciendo. So there we go. Y según lo que dijo la teacher, la de la 2 sería financial analyst. Ok, pero la 1. No, tenemos que, pero dijo que tenemos que pero discutir. La 2 dice. Ayuda a la persona. Ah, porque dice. Ayudar a la gente y. Contratar. O. Business es. Negocios. Adquirir. Negocios. Oh, ok. Sería. Number two
Me parece. Sí, así, ¿verdad? Sí. Sí. Human Resource Especialista, Recursos Humanos. Exacto. Human Resource. ¿No sería C para mí? Number two. Yes. Yes. Ok. Sería el number... Pero Recursos Humanos no... Y la número uno, para mí que es B, Financial Analyst. Financial Analyst. B. Es como dar un seguimiento a las cuentas financieras, ¿verdad? Y es un analista financiero. Eso. Sí, porque si tenemos un contador, posiblemente sea... el más aplicado, pero me pareciera que es analista financiero, el number one, financial analyst. Ok, entonces sería la número uno, sería B. Sí. The number two. B. Number two. On business manager. Very financial. Number two, sí. Sí. Oh, okay. And number three. And now the policies and regulation innovate in the involve in the manager of employees. Okay. Employees. Management of employees. Employees. Okay. Okay. What do you mean in employees? Empleados. Okay. Entonces sí, C3 sería C, recursos humanos. No es. ¿No es I? ¿Insurance agent? ¿Un agente de seguros? Yeah. ¿Está hablando de pólizas? ¿De regulaciones? Sí. ¿Policies? No son pólizas, son políticas. 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 Y regulaciones. Ajá. Ajá, vaya, los dejo que sigan discutiendo. Okay. I'll go and check your other classmates, okay? Okay. Or do you have any question before I go? ¿Alguna pregunta antes que me vaya? No. No. Okay, so I let you work. Los dejo que sigan trabajando. Hi, what happened here? Es realizar un seguimiento de las cuentas financieras de la empresa. Eso significa la UNO. Okay, is number one is keep track of the financial account. Is for me another eight. Eight. Sí. The letter A. Por lo que significa la pregunta. Number one. Okay. Ah, porque dice mantener al día la contabilidad de la compañía. De la financiera de la compañía. La parte financiera de la compañía. Entonces, para mí es la
El 2 dice help people in business manage their finances. Entonces, personas que ayuda y maneja los negocios de, y finanzas. Ese sería. El B. El B. Ajá. Letter B. Ok. The number 3 is. En, ¿conocen las políticas y la regulación? Dirigen los empleados, es como el de recursos humanos. Ok. Media hora después voy a terminar de escribirlo. Y todavía me faltan 3 letras. Hola, teacher. Hi, how are you? No pude escribir, solo dibujar, teacher. No le da la opción de texto. No, mire. Dibujar, borrar, vista. Rayos. Y aquí me parece solo eso. Ya no me da más. Pero bueno, estamos sobreviviendo. Okay. Tenemos la primera parte y vamos con la segunda. Otras tareas significa other tasks. Yes. Otras tareas. ¿Qué podríamos poner? Podríamos poner check bill. Ok. Y media hora después. Y para el segundo. Ahí está. Bueno, digamos que será una S. Bien. Segundo, ¿algún especialista en recursos humanos? Human Resource Specialist. Resource. Resource, perdón. Specialist. Gracias. You're welcome. Insure agent. Agent. Agents. Agents es agente. Ah, agent, sorry. Agent, ok. ¿En dónde está el número 5? En la E, ajá. En la E, que dice insurance agent. Insurance agents. Agent, okay. Ajá. Agents. ¿Algún otro ejemplo que pudiéramos poner acá de que se apegue? ¿Verdad que tenemos que poner las profesiones que tengamos en común con los compañeros que estamos ahorita? Bueno, les decía que van a escoger 4 de los que están acá, ¿verdad? Si en dado caso alguno de ustedes se apega o se acopla, pues lo pueden poner sin ningún problema. Sin embargo, si ninguno de ustedes es, digamos, especialista de recursos humanos, ustedes pueden hacerlo o escribir el nombre de la persona en su trabajo. ¿Quién es el de recursos humanos en su trabajo, verdad? ¿Ok? ¿O quién es el analista financiero en su trabajo? ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer también. No es necesariamente que ustedes sean o no sean eso, ¿ok? Ok. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Voy a poner a la Digital Marketing Manager de donde yo trabajo. Se llama Adriana. Vamos a poner aquí. Solo voy a poner las iniciales. Digital Marketing. Si no, nunca vamos a terminar.
manager. ¿Y qué tarea hace? Y le vamos a poner de sí, así es. ¿Qué otra cosa hace? Operero. Este, aparte de eso, quiero ver. Atención al cliente sería para el, okay, un negocio en casa, ¿verdad? Sí, sí. Customer support. ¿Cómo se dice, Fátima, despacito? Customer support. Do you mean customer service? Yes. Okay. Customer service or yeah, customer support? Customer service. Customer service. Okay, okay. Vale negro. Service. ¿Qué otra actividad haces, Fátima? Reuniones. Okay. You take a meeting. You have a meeting, you know? Yeah. Elvis dijo que después de ser supervisor, ¿qué es la otra cosa que hace? Ah, me toca entregar reportes de producción y cierre de, ¿no? Ay, aquí está nuestro teacher. Yeah, I'm listening to you. ¿Cómo se dice reportes de producción? Production reports, yes. Okay. Reports. Production reports. Yes. Muy bien. Okay, entonces quiero que ya estamos. Bueno, si quieren, cada quien repetimos lo que tenemos. Sí. No sé si quieren, comienzo yo. ¿Eh? Bueno. My name is Luis. My job position, engineer. And I have a meeting. Okay. ¿Otro? My name is Fatima. I am customer service and I have meetings. Okay. ¿Quién más? ¿Sandra o Elvis? Sí, yo. My name is Elizabeth. Posición machine and operator y OTENTAX, no sé cómo decir atención al cliente. Okay. Igual que customer service. ¿Cómo? Customer service. Okay. I am Elvis Nolasco. My job position is a producer service supervisor and other ducks may production report. Okay. So I'll give you I'll give you my feedback. Le voy a dar lo que es mi retroalimentación. Cuando ustedes están diciendo su posición o qué es su puesto, su trabajo, por ejemplo, no decimos my job position, sino que solamente es de la siguiente manera. So, for example,
My name is Araceli. I'm a teacher. Ahí estoy usando el verbo to be. I am a teacher and I prepare classes and exams for my students. Ok, si se dan cuenta, ya dije lo que es. Mi nombre, la posición o mi trabajo, ¿verdad? Y de igual manera, ¿cuáles son mis actividades u otras actividades que yo realizo? My name is Elizabeth. I'm a machine operator. And I, sorry, Elizabeth, what did you say you do? ¿Qué es lo que dijo que hace o está encargada de? Atención al cliente en un negocio propio. Ah, ok. So, customer service. Yeah, so you are a customer service representative. Customer service representative in your own business. En su propio negocio. Ok. Veamos. No sé si tienen dudas o preguntas. Ok, entonces, por ejemplo, sería... my name is Fatima and I'm from customer service and I have meetings. I am a customer service representative. Ahí estamos yes. hablando de una representante de atención al cliente. Mm-hmm. And I have I attend meetings. Tengo o asisto a reuniones. I have or I attend meetings. Okay. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. No está bien decir, I have a meeting. Sí, me puedes decir que tienen reuniones. I have meetings. O también me pueden decir que asisten a reuniones. I attend meetings at job or at work, okay. for example. Muy bien. Ok, ¿otra pregunta? ¿Did you finish? Vamos a repasar. Ah, ok, perfecto. Entonces lo dejo y la primera tarea, quizás repasemos la primera parte. Ok. No sé si les parece. O revisemos la primera parte. Sí. Elvis. Sí. Según nuestro análisis, teacher, en la number one era eight, bookkeeper. And the number two is a B, financial analyst. Financial analyst. Okay. Yes. And then number three, human resource specialist. Okay. And then number four is digital marketing manager. And the number five, insurance agent. Agent. Okay. Thank you. And the number six, software engineer. Software engineer. Okay. Excellent. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Otra pregunta o duda? No. No. Okay. No. So I'll go and check the others. Iré a revisar los demás, a sus demás compañeros. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, bye.
Hola, don Oscar. Hello. How are you? Very nice. Well. Okay, excellent. So tell me, did you finish working? Yes. Sí. Primero en llegar a la clase. Excelente. So we are going to check. Vaya, vamos a esperar a los demás y vamos a revisar, ¿verdad? Was it easy or was it difficult? Medium. Ah, okay. Let me see. Okay, so now I got you all. Yes. Let me see. ¿Quién se ha agregado? Because I remember that I only have 16. Orellana Amaya. Creo que no lo había visto. Bueno, solo déjenme corroborar. Sorry. Quiero ver. 19 me sale. No, ¿cuántos hay ahorita? 16. 17. González Amaya. Yeah, you are 16. So I'm just checking. Let me see. 1, 2. Okay, no. I got you all. Okay, sí. Okay, excellent. Perfect. Va, pues sí, ya volví a pasar lista, sí. Excellent. So, let's see. I'm going to share screen with you. Espero no compartir las respuestas. No, okay, excellent. Vaya, vamos entonces. So, we were working on the exercise number 2, where you were going to match the job positions that we have here with the activities that they perform, okay? Y vamos a leer las actividades que esas personas realizan en la empresa o compañía. So, we have number 1. I'm going to ask Karen to help me reading number 1 and to tell us the answer. Vamos a ir así en orden por cómo me salen en Zoom. Primero tengo a Karen, luego está Oscar, Danis, William, Natalie, you're number 5, and Fernando, number 6, ¿ok? Vaya, ya mencionamos quiénes son los que van a participar. Los demás no se preocupen que en el siguiente participan, ¿ok? So, Karen. Okay. Nosotros creemos que para keep track of the finance accounts of companies, la respuesta es A, bookkeeper. Book? Bookkeeper. Okay, bookkeeper. Just pronunciation. A. Financial. Financial. Okay, financial. Financial. Thank you. Thank you. Okay, Oscar, number 2. Number 2, perdón, he perdido mi... Lo voy a leer porque me es... Muy bien. Nosotros creemos que the number 2... is a human resource specialist. Is help. Pardon. The number 2 is financial analyst. Okay. Help people and business manage their finances. Finances. Finances, debo repetir. Finances. Okay, thank you, yes. Oscar. Good. Vamos bien. Let's see, number 3. ¿A quién mencioné de tercero? Danis. Okay, Danis, go ahead. Okay. Number 3, human resource specialist. Okay. Okay. Now the policies. Policies are regulation
involved in the management of employers. Employees. Okay. Thank you. Good. Let's see number four. Number four, William. He is a digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media. Media. Okay. Thank you. So we have create and advertise the company over the social media. Thank you, William. Excellent. Let's see number five, Nathan. Yes, thank you. I think that is the letter B. Help people and companies against financial loss and manage risk. Is a little B, financial analyst. Okay, we already got the financial analyst in number two. Ya habían dicho los compañeros que es el número dos. On this one, we are talking that this person helps people and companies against financial loss and manage risks. Sí, Natalie estaba en mi grupo y nosotros acordamos que la respuesta de las cinco es E. Lo que pasa es que lo cambiamos porque en un inicio habíamos traducido mal la pregunta o el concepto. Ajá. Pero yo tengo la información de nuestro grupo. Creo que nos confundimos porque yo tengo apuntado que también era la respuesta E. ¿Se acuerdan que creo que González Amaya hizo la observación y lo traducimos al final y quedamos en la 1A, la 2B, la 3C, la 4D y la 5E? Ok. ¿Qué quiere decir? Que la persona ayuda a las personas y las compañías a mantener las pérdidas. Sus pérdidas. Riesgos. Pérdidas y manejar el riesgo. Riesgo, correcto. Uh-huh. Okay. Sí. Excellent. Yeah, so the answer is insurance. Pero sí nos habíamos confundido, Tisha, pero lo corregimos ya casi al final. Ok, perfecto. Si lo corrigieron y esa es la que tienen ahorita, el literal E, insurance agent, you are correct. It's correct. Yes. And the last one, Fernando. The answer for the number six is the letter F, software engineer. Engineer, okay. Engineer. Design and develop different software. Okay, excellent. Design and develop different softwares. Perfect. Teacher, una pregunta. Ajá. La tres, ¿cómo se pronuncia? Management. 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 Yeah, we have management. Tenemos acá. Management. Y también tenemos manager. Okay. Okay. Son muy diferentes. Management. And manager, okay, que está acá, okay. Manager. Another question. No. No. So we're going to the next exercise. You were going to choose four job positions from the previous exercise, and you were going to write the person's name on that position. And also, you had to write other or different tasks that this person do or does, okay? Eso es lo que íbamos a hacer, escribir el nombre, ¿verdad? Bueno, escoger las cuatro posiciones del ejercicio anterior, escribir el nombre y otras tareas o actividades que realizan.
Sin embargo, estaba viendo que algunos de ustedes comenzaron a hablar de ustedes mismos, lo cual me parece perfecto. Ok, estaban diciendo, for example, my name is Araceli, I'm a teacher, and I prepare classes and exams for my students. Por ejemplo, estoy dando mi nombre, cuál es mi puesto de trabajo, ¿verdad? Y cuáles son las actividades que yo realizo. I can also say, my name is Araceli, I'm a teacher, and I interview students who want to study English. De igual manera, ¿verdad? Yo entrevisto a los que son estudiantes que quieren aplicar a las becas de inglés. ¿Ok? Esas son algunas de las responsabilidades o tareas que yo tengo bajo mi cargo. So, we are going to listen to people that didn't participate. Vamos a escuchar a los que no han participado, ¿verdad? So, I have Berta, María, Arvin y Luis. So, let's begin. Okay. Nosotros trabajamos con mi grupo y lo que hicimos fue elegir una de las profesiones o de los de las posiciones de exception number two. Ajá. In my case is my name is Berta Molina. My position is digital marketing manager. Another task is assisting a mirroring and my report and create social media. Okay, and create social media? The company. Pero crear, what did you create? The spot, how do you say anuncios? Advertisements or ads. Okay. For example, advertise. Advertisement or the short form that is ads, lo más corto que para los anuncios es ads. Ads. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, Berta. Let's see. Veamos, siguiente persona de los que mencioné. My name is Maria. My whole position is human great specialist. No sé cómo se pronuncia, pero no sé si estoy mal por ahí. Sir, can you repeat that again, please? O sea, yo estuve trabajando en el grupo con Berta, ¿verdad? Ajá. Entonces, y ahí fue que hicimos lo que ella le explicaba, ¿verdad? Que solo tomamos los hoy de ahí y las job position. Job position, ya. Yeah. De nosotros. Ajá, entonces... yo agarré human resource specialist. Okay. Specialist. Entonces, así. My name is Maria. My whole position is human resource specialist. Other tasks recruit the person. Yes. So you said my name is Maria. Mm-hmm. You can say human resource specialist, and I. ¿Qué dijo que hacía? And I recruit a person. And I recruit, okay. People. Okay, and I recruit people. Okay, so, así es como lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Vaya, si ustedes se dan cuenta, acá estoy usando lo que es el nombre. My name is María. I'm a human resource specialist. Aquí ya estoy diciendo yo lo que es el job position.
Y acá, I recruit people, estoy diciendo otras tareas. O sea, no es necesario que yo diga en my job position is or name is María, sino que necesito ir ya dando oraciones completas. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo ya oraciones completas. My name is, I'm a human resource specialist, and I, aquí estoy hablando de lo que hago yo, ¿verdad? Thank you, María. Este es solamente un ejemplo. Ok, veamos la siguiente persona. Ok. My name is Mari Carmen Córdoba. I'm financial analyst. Other task is my reports, my I'm sorry, Mari Carmen, but you're getting cut off. ¿Qué dice que parece trago usted? ¿Cómo fue? Sí, lo siento, pero se le corta ahí a ella. So we have problema de señal. Siempre. Sí, lo más probable. But what I understood is that she makes reports. What else? ¿Hace reportes? ¿Qué más? ¿Los compañeros que estuvieron trabajando con ella? Okay, you don't remember. ¿Quiénes estuvieron trabajando con ella? ¿No se acuerdan? No, yo no sé cómo vamos a hacer. Okay, yeah, so for example, remember, and I make reports, for example, I prepare checks, en el caso que preparen cheques, ¿verdad? Teacher, ¿puedo completarle una de las, ajá, de las tracks, or tracks de Mari Carmen? Ajá. No sé cómo se pronuncia, pero... suggest good practice. Como sugiere buenas prácticas. Suggest good practice. Good practices. Practices. Okay. Practices. Suggest good practices. Okay. Excellent. Vaya, dejémoslo hasta ahí. Veamos. ¿Quién más mencioné? All right, teacher. Okay. So tell us, Arvin. Okay. My name is Arvin Ramos. And my position, I am business administrator. Other tasks, and collect from the administrator, and get, ¿cómo se pronuncia guía? ¿Guías de qué? And get administrator position, guy. Oriento es procesos administrativos. Okay, so you guide administrative processes. Administrative processes. Yes. Prepare the practical element. Sorry, what did you say? I prepare practical element. O sea, yo cobro en caja administradora. So you collect? Collect from administrator. But what do you collect? Do you collect money? Money, yes. Ah, okay. So you collect money from the donde dijo? From administrative? Caja. En caja administradora. From the register. From the register. Sí. De las cajas registradoras, ¿verdad? Yes. Yes. Ah, okay. Okay. So that's going to be. Okay, excellent. Am I missing someone else? ¿Me hace falta alguien más?
Y yo. Okay, so tell us, Luis. Okay. My name is Luis. And I'm engineers. And I have a meeting. And I make a community. Pardon. I make community diagnosis. Ah, okay. Excellent. Thank you, Luis. So, for the ones that didn't participate, don't worry. Todavía tenemos más actividades, ¿verdad? But I need you to tell me if this is clear or if you have questions about it. ¿Preguntas? No. So we are going to work right now as a group in the next exercise that is number 5 that says unscramble the sentences with the words provided using the simple present, okay? Vamos a ordenar, ¿verdad?, las oraciones con las palabras que nos han dado allí a modo de usar lo que es el presente simple. So we have number 1 that says keep the company's track financial accounts of. Si ustedes ven que está ahí el número 2 es porque lo voy a usar dos veces. ¿Cómo dos me quedaría veces. Entonces? Number 1. Va, vamos a ver de los que no me han participado. Let me see. William ya, Arvin también. Let me see. González Amaya. Ajá. Sorry, me perdí. Vaya, lo que vamos a hacer es ordenar todas esas palabras que tenemos acá a modo de formar oraciones usando lo que es el presente simple. So, ¿cómo me quedaría la número 1? They financial accounts. Ajá. They financial accounts. They. Vaya, recuerden el orden. Tengo sujeto. ¿Qué sigue después del sujeto? They keep. Keep. Ajá. Keep. They keep. Track. Track of financial, ¿cómo es la palabra? Financial. Account of companies. Excellent. So you can see they keep track of financial accounts of companies. Excellent. So let's see number 2, Sandra. Va primero, sujeto, ¿dónde es el sujeto? We don't. Don't. We. Ajá. You said we don't. We don't. Adverb. Ajá. Advertise. On internet, the company. The company. On. Internet. On internet, okay. We don't advertise the company on internet. Okay, and then we have number 3. Let's see, number 3, Roberto. Sería I take every day notes in the meeting. In the meetings? Ajá. Solamente. No, hay una frase que le hace falta. Yo no lo veo por el recuadro, creo que era every night. Not.
Every day. Okay. Era de, por las noches, algo así, no sé. No, every day. Thank you. Every day. Okay, thank you. And the last one. Let me see. We're going to have Elvis. Carlos and Mauricio answer phone and the reception. And Mauricio answer the phone. At the reception. Okay, thank you. Okay, so you can see that there we have those sentences in the simple present tense. We have number one that says that they keep track of financial accounts of companies. Number two, we don't advertise the company on the internet. Number three, I take notes in the meetings every day. And the last one, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Okay. No sé si hasta acá todo lo que hemos visto, ¿verdad? Está claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. No question. No. Okay, no questions. No question, teacher. Okay. So we have the next one for the next activity. ¿Cómo fue? A las 10:30 van a haber questions. A las 10:30 van a haber questions. Okay. Okay. Teacher, ¿podría repetirnos el qué? El orden, el orden en que se debe identificar primero el sujeto, luego usted hablaba de la secuencia que hay que identificar para poder armar la oración. Sí, vaya. Recuerden que habíamos dicho que si son oraciones afirmativas, primero tengo lo que es sujeto, subject, luego tengo el verbo y luego tengo lo que es complement, el complemento. Ok, por ejemplo, estábamos viendo la número uno. Let me choose a different color. Teníamos el sujeto, ¿verdad? Que en este caso es they. Luego el verbo que es keep. Keep. Y tengo el complemento track of financial accounts of companies. ¿Ok? Así es como lo habíamos hecho, ¿verdad? Tengo primero lo que es el sujeto, que es they. Luego tengo lo que es el verbo keep. Y el complemento que es track of financial accounts of companies. Ahora bien, si es una oración negativa, siempre tengo lo que es el sujeto. Ahora bien, la diferencia está que voy a usar. So, okay, siempre tengo lo que es subject, pero luego tengo lo que es el negativo, que es el don't, okay, o doesn't. Luego tengo el verbo. Recuerden que acá el verbo va a ir en su forma normal, verb in its base form, más el complemento. Viendo eso, ¿cómo me quedaría entonces la número dos? We. Ajá, vale. Ya identifiqué el sujeto que es we. Luego. Más don. Ajá. Más el advertise, que es el verbo. Ajá. The company. The company. On internet. Ok, perfect. Vaya, si se da cuenta, ya estoy aplicando ese orden. El sujeto, luego el auxiliar negativo, el verbo en su forma normal, más complemento. ¿Ok? Ok. So, is that clear? Yes. ¿O tienen alguna otra pregunta?
No. 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 Vaya, ¿puedo borrar? Yes. Ok, thank you. Sí, esa es la forma en la que nosotros vamos a ir formulando oraciones, tanto afirmativas o negativas. Ahora bien, recuerden que habíamos visto también lo que son preguntas. But before that, pero antes de irme a eso, lo que le va a quedar de tarea es este ejercicio. Ok. Van a escribir las actividades que ustedes hacen. Okay, aquí estamos hablando de sus actividades diarias. So I was explaining to some of you, les explicaba a algunos de ustedes lo que son mis actividades diarias. So for example, I prepare classes. I also interview students. También entrevisto a estudiantes, ¿verdad? I administer exams. Hago lo que son exámenes, ¿verdad? Yo los paso. What else do I do? Let me remember. I have meetings or I attend meetings. Tengo o voy a reuniones. And the last one is that I prepare material for my classes. Okay, preparo material para mis clases. O sea, estas son algunas de las actividades que yo hago. De tarea les va a quedar a ustedes lo mismo, ¿verdad? Hacer una lista de las actividades que ustedes realizan en su trabajo. Acá pueden poner 5 o si hacen más, ¿verdad? Perfecto. You can do it. Okay? ¿Alguna pregunta? No. Perdón, teacher, solo me levanté a traer agua y es sobre las tareas que yo desarrollo en mi puesto, ¿verdad? Sí, son las actividades relacionadas a su puesto de trabajo. A mi puesto, sí, de acuerdo, gracias. Thank you. You're welcome. Y esto lo vamos a presentar mañana, cada uno. Sí, porque lo vamos a estar usando el día de mañana. Ya le voy a decir por qué. O sea, si ustedes se dan cuenta, vamos usando también, o estamos trabajando también en el manual. So, sorry. ¿Solo hacemos una actividad? ¿Perdón? Si solo hacemos una actividad, una sola cosa. No creo. Inventos. Sí, si en el caso que solamente sea una, invéntese otra. ¿Por qué? Porque mañana vamos a estar trabajando con lo que es esta conversación. O sea, ustedes pueden ver que yo tengo nombres, ejemplo de Janet y de Cindy, pero yo ya necesito que ustedes vayan hablando de lo que son sus obligaciones o responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, who is Cari, the new secretary? Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Entonces, acá vamos a ir usando la tarea que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y como ya vimos, lo que es el presente simple en tercera persona, de igual manera vamos a ir haciéndolo de esa manera. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, vamos a ir trabajando todo eso. Acá, ¿verdad? Ya lo que es la siguiente página, let me check, page 22, tenemos lo que es un repaso de las oraciones afirmativas y negativas, algo que nosotros ya estudiamos. Por ejemplo, si contestamos la número 1 del ejercicio 5, he ordered everything in the office, ¿cómo me quedaría? Ajá. ¿Cómo me quedaría la dos? ¿Y das orders? Why does? Does. ¿Pero por qué? Porque es tercera persona. Ajá, pero ¿cuál es el verbo que tengo? Order. Ajá, entonces, ¿le agrego das o solamente le agrego la S al verbo allí?
Ah, yes. Ajá. Entonces. Solo ese. Ok. Me quedaría entonces la respuesta that he. Sorry. He orders. Ok, he orders everything in the office. Ok, so how about number three? We have not called the design department on weekends. Vaya, si ustedes se dan cuenta acá, tengo lo que es el not, el cual me da a entender a mí que es una oración negativa. Negativa. Ok. Entonces, ¿cómo me quedaría la número 3? Doesn't call. Ok, Helen doesn't call the design department on weekends. Vaya, esto es solamente un adelanto de lo que vamos a estar haciendo ya mañana. Por eso es que me interesa que ustedes hagan esa tarea, en la cual ustedes van a ir explicando, ¿verdad?, cuáles son las responsabilidades que tienen o lo que ustedes hacen en su trabajo, ¿ok? Ok, and do you have any question? ¿Alguna pregunta? No question. Just hold on, give me a few seconds. Ok, so, ¿no hay preguntas? No. Vaya. Si no hay preguntas, ¿verdad?, de lo que hemos estado estudiando, nos quedaríamos hasta acá. Solamente recordarle, ¿verdad?, a las personas que van a estar. Déjenme ver, ya les... Mi. Yes, sorry que se me hicieron. Les mandé el enlace, ¿verdad? Yes. De la reunión. Se los mandé. Sí. No, lo siento, lo mandé a otro grupo. Qué vergüenza. No, porque a mí no me ha creído. Ahí está. Yo como vi. Ok, sorry about that. Sí, yo. Ahorita lo mandó, ¿verdad? Sí, ya, lo acabo de volver a mandar. Vaya, según mi listado, primero vamos con Oscar, luego Karen, después tenemos a Elvis, tengo a William y por último 10 y tengo media, ¿verdad? William, sí, 10:30. Y por último tengo a Dan. Yes, 10:40. Ok, excelente. Vaya, si en dado caso alguien más quisiera agregarse o quisiera cambiar, pues ahí lo hacemos internamente. Y nos quedaríamos hasta acá por el día de ahora, ¿ok? Ok. So that's going to be teacher, all for today, teacher, yes? Teacher, disculpe, ¿el enlace vino a WhatsApp o al correo? Al WhatsApp. WhatsApp. Ok. Ahorita. Permítanme. En WhatsApp. Se lo voy a reenviar. Sí, ahí en el grupo de WhatsApp acabo de enviar lo que es el enlace. ¿Ok? Ok. Ajá. Está raro. El material este que estamos viendo, lo enviaron en el correo o en el WhatsApp. ¿El manual? Sí, el manual que estamos viendo. El manual está tanto en la plataforma y de igual manera lo enviaron al grupo del WhatsApp. WhatsApp. Lo podemos reenviar para que lo tenga ahí, ¿verdad? Todo el material, ¿no? Porque solo me cayeron pocas páginas. Pero... Ah, ok, perfecto. Entonces ya lo reenvío para que lo tenga allí. Va. Ok, entonces si no hay más preguntas o dudas, nos quedaríamos hasta acá. And I'll see you tomorrow. Y a los que van a las sesiones, los veo en un par de minutos, ¿ok? Thank you. Bye. So, thank you. Bye. See you tomorrow. Good night.